Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Porque la información es poder, poder de decisión, decisión para tomar acción. Juan Ramírez te informa. Amigas y amigos, te comento que hoy, hace 80 años, tenía su primera aparición en la pantalla chica Bugs Bunny. Fue creado oficialmente por Tex Avery y ganador de un Oscar. Su diseño original fue basado en un conejo llamado Happy Rabbit. Apareció por primera vez en un corto de Porky allá por el 1938, en un 30 de abril. Fue desarrollado por diversos caricaturistas. Pero podemos decir que Bugs Bunny tuvo su aparición ya propiamente dicho un 27 de julio de 1940. En este corto, imagínense ustedes, emerge por primera vez de su madriguera para preguntarle al cazador Elmer el Gruñón: ¿qué hay de nuevo, viejo? Por cierto, por si no lo sabías, Bugs Bunny tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el estado de Los Ángeles. Con esto, amigos, podemos decir que este personaje, el Bugs Bunny, ha marcado a muchas, pero a muchísimas generaciones. Porque la información es poder, poder de decisión. Decisión para tomar acción. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales para mantenerte informado. O bien búscanos en www.juanramirezteinforma.com.